Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos llegando ya con la edición nocturna del Noticiero Internacional Ecos TV. Creo que es importante el editorial de ahora: vencer o morir, o tirar todo y salir corriendo como un cobarde. Nosotros, como noticiero, estamos haciendo hasta lo imposible. Buenas noches para todos ustedes. Estamos llegando ya con la edición nocturna del Noticiero Internacional Ecos TV. Creo que es importante el editorial de ahora: vencer o morir, o tirar todo y salir corriendo como un cobarde. Nosotros, como noticiero, estamos haciendo hasta lo imposible. Entonces, es necesario ponerse en los zapatos de la gente cuando quieren tener noticias buenas y que quieren que nosotros les sirvamos las noticias del acontecer nacional e internacional. Tener un programa de esta naturaleza es caro, y yo lo he venido diciendo que las empresas que invierten a la larga salen ganando, porque la publicidad es así. Yo hacía una reflexión que en el camino cualquiera le iba a decir: mira, ¿por qué estás haciendo eso? Dejalo, soltalo. No te apantalles y no te deslumbres con lo que estás haciendo. Entonces, si uno se pone a pensar así, difícilmente va a salir adelante, porque uno tiene que ser tenaz, luchón. Y ese es el llamado para ustedes: si le quitan, si le dicen que no lo haga, usted hágalo. Si le nace en su corazón servir a los demás, hágalo. Porque eso es lo lindo de la vida. Es más que gratificante estar pendiente ya de que hemos trabajado duro, ya casi tenemos el nuevo set. Vamos a tratar de tener un cambio transversal en todo. Usted mira la publicidad que tenemos acá, Noticiero Internacional Ecos TV, pero con torgoradio.com.sv, que es nuestra aliada. No le debemos nada a la empresa que nos maneja lo que es en sí el hosting. Se le pagaron las cuñas y no le debemos nada. Dijimos que íbamos a pagar el viernes, pagamos ahora. Y esa es una de las cuestiones que tenemos nosotros. En el caso particular, cuando yo me meto algo, soy cumplidor. Y si no, no me metiese. Porque la gente necesita su dinero. A veces, tal vez con eso, como en la familia. Y uno tiene que ser empático. Si lo que no está permitido, que el acoso o que le miren a uno de menos, pero ni los dedos de la mano van a ser iguales. Entonces, es necesario hacer esos cambios transversales y ser uno mismo. Usted no se desilusione, dele con todo, avance. Avance, porque la vida es un breve espacio en la Tierra, y en la medida que usted se estanque, en esa medida puede morir. El editorial de ahora: no se deje vencer por nada. Ayer sí fue un día bastante duro, que no pudimos porque hemos trabajado bien duro, trabajando duro, pero ya casi está en la entrada principal. La pintura se corrió un poquito, pero hoy iba a venir el de la basura y se iba a llevar las cosas, pero no pudo porque se vino un poco de agua, y mañana ya será otro día. Entonces, motivación, sume las tres palabras y el resultado va a ser motivación. Con sus hijos, con su familia, con su esposa, vayan de la mano, impúlsense. ¿Quiere una membresía de Atomy para que gane dinero? Pregúntenme cómo, ya que está en el programa. Hoy por hoy, Atomy, esa empresa es formidable. Y que le van a decir, no, que no le digan nada. Usted como gente que no camina con rodos debe de probar que lo que yo le estoy diciendo es una gran realidad. Vamos entonces ya con las noticias del acontecer nacional. Es más que interesante, dando las noticias de Nueva York, donde las tropas norcoreanas con equipos rusos se acercan ya a Ucrania.
a ellos secretario de Defensa de Estados Unidos. También Estados Unidos y Corea del Sur vigilan de cerca la cooperación sin precedentes entre Moscú y Pyongyang ante posible llegada de soldados norcoreanos a Ucrania. Así la situación que se está dando en el mundo. El secretario de Estados Unidos, en este caso Lloyd Austin, aseguró que las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia han recibido uniformes y equipamiento ruso durante su entrenamiento en ese país, y posiblemente algunos de estos soldados ya se acercan a Ucrania. Recordar que en la época de Nixon, Kissinger y todos, que eran parte, que al final Nixon terminó dejando la presidencia, se fueron a meter a Vietnam y la guerra la terminaron perdiendo. A ellos tienen un ejemplo de lo que puede pasar también. Se van a meter a una tierra que no conocen y posiblemente les puede llevar el mismo suceso. La guerra nunca ha sido buena. Algunos ganan dinero y otros pierden la vida y dividen a las naciones. Yo soy antiguerras, soy más antiamor, libertad y prosperidad. Entonces, ya el secretario Austin ha señalado que Washington y Seúl están vigilando de cerca el nivel sin precedentes de cooperación entre Moscú y Pyongyang, ya que preocupa el apoyo de estos soldados que portan uniformes rusos en los ataques contra Kursk. Ahí van a quedar. No quiero eso. Entonces las tropas norcoreanas se acercan a Ucrania y algunas de estas tropas ya se han acercado a Ucrania y las vemos equipadas con uniformes, como repito aquí. Así que el Pentágono, que también no es ningún sencillo, calcula que Corea del Norte ha mandado unos 10.000 soldados en tren al este de Rusia. Aún está de verse si serán empleados o no en la lucha, pero si lo hicieran es muy preocupante, ha sostenido. Y añadió que no voy a especular sobre el despliegue. Esto es algo que vamos a seguir trabajando con aliados y socios para disuadir a Rusia que emplear a estas tropas en combate es una violación de las sanciones de la ONU. El mundo cada día está más para atrás. Un día nos vamos a morir, a alguien se le va a ocurrir. Yo he dicho que la Tercera Guerra Mundial va a ser porque no se pusieron de acuerdo y una mujer va a oprimir un botón y se va a acabar la tierra. Así como ustedes, de cortesía del periódico Prensa Hispánica en Nueva York y Washington, dando esta noticia de suma importancia para ustedes en El Salvador, Centroamérica. Otra de las noticias que nos tiene bien preocupados en Antioquia es que las niñas y los niños indígenas de Turbio, Antioquia, están estudiando al sol y al agua porque su escuela se está cayendo, parecido a un país de Centroamérica. Un fuerte ventarrón terminó de complicar los problemas de infraestructura del colegio, que atiende a 40 estudiantes de primaria y bachillerato, y piden ayuda al sector público y privado. El distrito enviará una comisión técnica al lugar. A todos los colombianos que están lejos de su patria, este es el momento para que nosotros, como parte del periódico Noticias de Antioquia, con quien estamos aliados, con Prensa Hispánica y con el noticiero internacional Ecos TV, hacemos ese llamado para que la gente se pueda tener su escuelita, para que no aprenda a recibir pan y circo. Una lamentable situación la que viven los niños y las niñas en una comunidad indígena Turbo, en Uraba, antioqueño, luego de que se quedaran sin escuelas por el colapso de la estructura, según denunciaron. Primero, el 3 de marzo de este año, relataron, se cayó el techo del aula de la primaria, compuesta por 17 alumnos de transición y quinto. Después, el pasado 26 de octubre, un fuerte ventarrón tumbó el espacio de bachillerato, que incluyen a 23 adolescentes, que uno de esos podría llegar a ser presidente de Colombia. Se trata de una institución etnoeducativa, el Mango,
sede Volcán Dockers, ubicada en el corregimiento El Tren del distrito de Turbo. Esa es una de las cuestiones que ustedes en www.noticiasdeantioquia, tanto en Facebook también y en Twitter, puede entrar a ver y se va a dar cuenta de que sí existe este periódico tan bien bonito. Así las cuestiones, esperamos que todo vuelva a la normalidad y que la escuelita, con la ayuda de tanta gente millonaria que tiene Colombia, vuelvan a sentirse felices y que de esta manera puede ser posible que juntos hagan la diferencia para hacer nuevos ciudadanos. Así que sigue la escalada terrorista de ELN y esas otras las cuestiones que estamos dando aquí. En Catatumbo ahora dejaron una bomba en una vía. Así que es interesante que en un tramo de la vía que conduce de Cúcuta al municipio de Tibú, al norte de Santander, guerrilleros de ELN dejaron una bomba instalada para ser detonada a paso de las Fuerzas Armadas. Según la denuncia del ejército realizada este miércoles, el hecho ocurrió en un sector conocido como Puente de Dios. El informe avisó lo ocurrido a las tropas, las cuales cerraron la vía antes de que ocurriera la desgracia. Bendito sea el Padre Celestial y el trabajo de inteligencia que nuestros militares cerraron el eje y vial para el despeje de la zona, donde se presumía que había un área preparada con un artefacto explosivo listo para ser activados al paso de la comunidad o las tropas, informó el ejército. Estamos llegando a ustedes aquí, cortesía de noticiasdeantioquia.com, unidos con Prensa Hispánica, que luego se va a pasar en el canal de YouTube de todos los periódicos. Así que estamos llegando aquí con ustedes a esta hora de la noche, siguiéndole con prontitud y esmero a esta hora de la noche. Y vamos entonces a ver qué es lo que pasa por acá. Y miren, estamos saliendo muy bien. Nos podemos sintonizar muy bien y eso nos agrada. Así que vamos a seguir con nuestra labor de informar. Estamos llegando con ustedes ya todos los días, estamos saliendo a las 7. Hoy teníamos ya todo se nos vino para abajo, pero aquí estamos con el compromiso y el deber de informar, porque el compromiso del Noticiero Internacional Ecos TV es con ustedes y con la nación. Vamos a ver qué es lo que pasa en El Salvador, que ya los restos de Oscar Rauda encontrados en un cementerio clandestino en Cumbres de San Bartolo. Esto es en El Salvador, Centroamérica. Entregan restos de Oscar Arévalo, encontrado en un cementerio clandestino en Cumbres de San Bartolo. El Instituto de Medicina Legal, IML, hizo entrega este miércoles 30 de octubre de los restos de Oscar Alexis Arévalo Rauda, quien desapareció en enero de 2022. Sus restos fueron encontrados en un cementerio clandestino en Cumbres de San Bartolo, encontrado a inicios de este mes. La familia de Oscar agradeció brevemente por dar con su paradero y dijo que lo velarán en su lugar de residencia. Almohadilla lo último, el Instituto de Medicina Legal, IML, hace entrega hoy de los restos de Oscar Alexis Arévalo Rauda, quien había desaparecido en enero de 2022. Sus restos fueron encontrados en un cementerio clandestino en Cumbres de San Bartolo, encontrado a inicios de este mes, bit.twitter.com/umi8kie, Club Judicial, @judicial, October 30, 2024. Oscar Rauda desapareció el 7 de enero de 2022 en la colonia Cumbres de San Bartolo, Ilopango. El joven fue visto por última vez en su casa cuando su madre se despidió de él mientras ella se dirigía hacia su trabajo a las 6 de la mañana. Cuando María Elsa Rauda de Arévalo, su madre, llegó de trabajar a las 5 de la tarde, vio que su hijo había dejado lavada su ropa, calcetines y hasta el trapeador. Hasta el plato en el que comió dejó en la mesa, recuerda, como señal que él desayunó antes de irse. Al día siguiente de su desaparición, su madre y otros familiares fueron a interponer la denuncia ante una delegación de la Policía Nacional Civil, PNC, y después ante la Fiscalía General de la República. Hasta el momento no les han mostrado avances del caso. La situación se tornó difícil para María y tuvo que huir de su casa.
Ella relató a la prensa gráfica que el investigador del caso le dijo que debía irse porque corría peligro y que su hijo ya estaba muerto. En octubre de este año, los restos de Oscar se suman a otros 7 cuerpos encontrados en el cementerio clandestino de Cumbres de San Bartolo. Algunas madres buscadoras han logrado identificar prendas de sus seres queridos en las imágenes que tiene medicina legal. Así la situación en El Salvador, Centroamérica. Estamos transmitiendo para ustedes en exclusiva. Recordar que en miperiódico.com.sv siempre vamos a hacer noticias por El Salvador y Centroamérica. ¿Usted quiere unirse? Pues perfecto. Venga, únase y queremos hacer la diferencia. También la Asamblea ha rechazado apoyar a los vendedores del Centro Histórico de San Salvador. Recordar que ya es diciembre y ellos están pidiendo que se les preste la oportunidad para vender esto en diciembre. Los comerciantes de las 4 calles buscan el aval para vender en temporada navideña entre el próximo desalojo en el Centro Histórico. Así las situaciones que estamos llevándole a ustedes a través del noticiero internacional Ecos TV, donde está bien claro que la asamblea oficialista no ha querido darles el aval y más de un centenar de vendedores de 4 calles del Centro Histórico de San Salvador llegaron ayer a la Asamblea Legislativa en busca del apoyo para acordar con la alcaldía de San Salvador, Centro Histórico del Centro, un aval para mantener sus ventas en la zona durante la temporada navideña. No les cuesta nada, déjenlos. Pasado esto, seguramente van a cumplir. Pero es necesario que se avance con todos ustedes y que podamos hacer la diferencia con, digamos, con lo que estamos haciendo y estamos diciendo. Los vendedores de la cuarta, quinta, séptima y novena calle Poniente en el centro de San Salvador han explicado que el sábado 26 de octubre pasado recibieron una notificación de la alcaldía en la que avisaban que pronto serán desalojados de sus puestos de venta como parte del reordenamiento del centro histórico, perdón, por favor, de la capital salvadoreña. La solicitud de los comerciantes se basa, explicaron que han adquirido préstamos para comprar insumos para vender en esta época. Al ser desalojados, se les complicaría la posibilidad de obtener los ingresos que les permitan pagar los créditos y a la vez tener ganancias de fin de año. Solidaridad, asamblea. Ustedes ganan casi $14,500. No les quita nada. Miren, yo no quiero decir, porque como es candidato a diputado, si yo fuera usted, yo lo hubiera aprobado. Así de que estamos siempre llegando aquí con el noticiero de Ecos TV, aprovechando este espacio, y así los vendedores, que son más de 150 personas, comerciantes, le pidieron a los diputados que se toquen el corazón. No nos oponemos al desalojo, pero que nos permitan de trabajar 60 días, que faltan para terminar el año, Sonia Romero, vendedora. Arena pidió que la correspondencia de los vendedores fuera de conocimiento de la Asamblea, mientras vamos, propuso que se aprobaran disposiciones transitorias para permitir las ventas en los lugares mencionados, pero reiterado el compromiso de los vendedores para desalojar el 1 de enero. Nos encontramos casi en diciembre y ellos hicieron sus inversiones. Compraron productos para poder venderlos, hicieron gastos, quieren recuperar la inversión de los productos que compraron, justificó la diputada Villatoro a petición del Pleno. Según los cálculos de los vendedores, son entre 150 y 175 personas las que se verían afectadas, pero esto es por 4. Los desalojos, si estos se producen en estos días. Todos somos ciudadanos y tenemos derecho de estar incorporados en la vida de la ciudad, de un centro histórico, no solo los que tienen dinero para venir a construir edificios, sino quienes sacan adelante a sus familias, ha dicho la diputada de Vamos, Claudia Ortiz. De parte del oficialismo, únicamente el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, se refirió al tema e indicó que es necesario dialogar primero con la comuna capitalina para conocer las condiciones que ellos han puesto en el tema, pero si ya les mandaron la notificación, cuando se va a hacer un desalojo, primero se hablan con ellos, pues entonces es cuestión de justicia. Miren,
Pasar un noticiero y no tener conciencia social, eso es lo peor que le puede pasar a un periodista. Muchos periodistas en el campo de batalla, por decir la verdad, dieron la vida. Sin embargo, a través de los anales de la historia, se guardan los hechos que ellos hicieron como periodistas. No me considero un periodista, pero me considero un comunicador social que en base a mi esfuerzo cotidiano y mi transparencia, quiero lo mejor para el país, para los diputados de una y otra fracción, pero también para la gente, que no hay, a veces gente que no, se va a ir a comer sin dormir. Así, señores, con lo que estamos diciendo a través del Noticiero Internacional Ecos TV, no me queda más que dar las gracias a ustedes y decirles que en realidad ya todo se tiene preparado para el 4 de noviembre, donde se van a llevar a cabo las elecciones. Y otra de las cuestiones que también en los Andes se dio, el ataque con gas pimienta en medio de un concierto en los Andes que ha dejado 30 personas intoxicadas. Esto siempre es cortesía del periódico Noticias de Antioquia, sirviéndole a ustedes con prontitud y esmero, que luego lo va a poder ver en la página web de Prensa Hispánica, en tres medios o cuatro. Y yo creo que podrían ser cinco, pero vamos a ver cómo se va dando la situación. Muy pronto estaremos transmitiendo en multisimultáneo en dos radios, tuporadiovirtual.com.sb y torogoradio.com.sb, que nosotros sí hemos abierto el corazón. Normalmente la cuña vale $3 cada cuña, 3.50 cuando la cuña trae 45 segundos y $6 cuando trae un minuto. Pero ahora hemos dejado que por $150 usted se pueda anunciar estos meses de octubre, noviembre y diciembre, porque tiene que pagar con la reforma fiscal del gobierno, que lo ha hecho por el Ministerio de Hacienda, tiene que pagar los impuestos. O sea, va a pagar los impuestos, pero no le van a poner multa. Entonces es necesario que usted se anuncie con nosotros para que venda más que los demás. Esa es la labor de nosotros como medio. Servir entre ustedes y nosotros, y de ustedes con nosotros, que usted puede compartir el Noticiero Internacional Ecos TV. Así la situación, no nos queda más que venir a ustedes con prontitud y esmero, y también hay un procedimiento de las autoridades que puede salvar a Alfredo Morelos, que lo despidan del Nacional. Es un deportista importante, que ya han pasado 7 días desde que el futbolista del Atlético Nacional, Alfredo Morelos, se vio involucrado en un accidente de tránsito en la vía que conduce del aeropuerto José María Córdoba hacia la autopista de Medellín-Bogotá, mientras se desplazaba al entrenamiento del cuadro verde en la sede de Warner. Accidentes de la vida, el deporte es importante, iba a ganarse la vida y le pasó eso. Es duro, la vida no siempre va a ser como uno quiere que sea. Por eso nosotros tenemos que ser solidarios, hermanarnos, dar amor, ser diáfanos, honestos, responsables con los hijos, enseñarles buenos valores a la familia. La hora es cortesía de Atomy, que usted se ha ganado una membresía para pertenecer a esta importante empresa que tiene la medicina del Nonis, del Hemojim y varios productos, donde Salvador también va a tener su tienda muy pronto. Pídala en privado y si no, pues siempre en el 7272-1884 le vamos a dar su membresía y vamos a poder también ayudar. Hay 1000 membresías, mientras se agoten, vamos a apoyar a esa gente que algunos no tienen trabajo, y esta puede ser un medio para ganar dinero. Lo va a ver en Noticias de Antioquia, la publicidad, y también en mi periódico.com.sb, Haciendo Turismo por el Sabor y Centroamérica. Bueno, vamos entonces ya con las noticias que nos tiene el mundo deportivo, pero queremos dar otra importante noticia aquí a través de lo que están diciendo, que ya Tigo ha vendido sus torres de telefonía. No me equivoqué. A veces no lo quería decir, pero aquí está. Ya la compañía venderá a SAB las 7.000 torres que tiene la región por 975 millones. Según Millicom,
se está deshaciendo de algunos activos no esenciales. La compañía telefónica Minicomtigo ha llegado a un acuerdo con SBA Communications para vender y arrendar 7.000 torres que tiene en la región por $795 millones. El acuerdo también incluye la construcción de la parte SBA de hasta 2.500 torres más en la región. Tigo, que está presente en la región de Guatemala, El Salvador, ¿verdad? No crean, aquí Panamá y Nicaragua, pero aquí en El Salvador tiene bastante demanda. Lamentablemente el servicio ha dejado mucho que desear y ahora se están deshaciendo de estos activos. Ha señalado un comunicado de la transición, está sujeta a las aprobaciones regulatorias y se espera que este cierre sea a mediados del 2025. Por su parte, Marcelo Benítez, director ejecutivo de Millicom, aseguró que esta transacción es un elemento clave de la estrategia de Millicom para liberar valor para los accionistas al monetizar activos no esenciales. Estamos optimizando nuestra eficiencia operativa y de capital, posicionando a la empresa para un crecimiento sostenible y la creación de un valor a corto plazo que mejore la calidad. Clientes satisfechos se quedan, clientes insatisfechos pasan el mensaje a 10 personas. Mientras que Brendan Cabané, presidente y director ejecutivo de SBA Communications, dijo: como resultado de esta transacción y la solidez de nuestra cartera existente, SBA Communications será la empresa líder en torres de toda Centroamérica y estamos entusiasmados de apoyar a Millicom como operador de la red móvil en el avance de sus objetivos y la red y la mejora de la conductividad en toda la región. Es necesario que se haga, si no, van a seguir vendiendo más cositas. Hasta aquí llegamos ya con las notas, vamos con la parte del deporte internacional para ustedes, todos ustedes, pero antes sabemos que vamos por la calle de la amargura. Un Motagua ha asesinado a un águila que no pudo volar y en Motagua ha quedado en las plumas del aguilita. El equipo emplumado descontó la serie en el primer tiempo, pero pagó caro los errores y ha caído por aquellos lados que ya no se pudo recuperar. El águila no obró el milagro, era complicado desde el inicio, pero el equipo migueleño, las épicas no se dan. Anoche empató 2-2, pero no fue suficiente, ya que en el global 2-4 el Motagua sentenció su boleto a la Copa de Campeones de la CONCACAF. El águila tuvo un arranque en el torneo, pero no alcanzó y cerró sus últimos 4 partidos sin conseguir una sola victoria. En el Cucatlán, el equipo se quedó nuevamente a las puertas de un milagro que nunca apareció. Cosa rara, 4 partidos y no ganar uno solo. Águila se adelantó. A pesar de los cambios defensivos, los emplumados no se desdibujaron y llevaron el peso ofensivo. En el minuto 31, les permitió encontrar el gol que abriría las ilusiones, pero eso no fue suficiente. Fue un momento del encuentro en que el Motagua comenzaba a acercarse al área del Águila. Un contragolpe por la banda derecha permitió que Kevin Reyes, con todo el espacio del mundo, mandara un centro medio a uno de los pequeños atacantes, Dixon Rivas, quien con un cabezazo le ganó la línea ofensiva y marcó el 1-0. El gol no descontó el Águila, siguió presionando y la balanza se inclinó de nuevo a su favor cuando al minuto 38 llegó la doble amonestación para el defensor Luis Vega y dejó a Motagua con uno menos, y aún así le ganó el Motagua. Entonces llegó la pregunta encontrada: ¿el Águila del fútbol con suficiente para el Águila? ¿El fútbol suficiente para con sus jugadores para empatar la serie con uno menos? Es un escenario que le jugaría en contra en el segundo tiempo tras la primera parte que le dio superioridad. Pero ya sabemos lo que suele ocurrir en estas situaciones. Todo el guión que se hizo no fue posible. Total que el Aguilita no va para más. A los 54 minutos llegó la catástrofe para el Águila
Una buena intervención de Luis Mejía por la derecha le permitió ganar el 1-1 por velocidad y tras un regate a la mala marca de Walter Pineda, que no cerró a tiempo. El atacante Catracho disparó con potencia y marcó el 1-1. Esto ponía la serie cuesta arriba y obligaba al Águila a marcar dos goles para llevar el partido a tiempo extra complicado. Por si las cosas no fueran lo suficientemente malas, un clavo más se sumó a la cruz de los aguiluchos. Una falta de Benji Villalobos, minuto 63, le significó la amarilla y el penalti permitió a Auzmendi anotar el 1-2 para el golpe mortal. 4 minutos después, Edgar Medrano anotó el empate, pero no bastó. El Águila quedó de nuevo a las puertas de un milagro. Así cerramos las noticias, cortesía de miperiódico.com.sb, haciendo turismo por el sabor Centroamérica. Y recordar que en Atomy estamos prestos para darle su membresía antes que termine la Navidad. Usted tiene que tener dinero para pagar los impuestos, la matrícula de sus muchachos, pero en Atomy, de aquí para allá, usted puede sacar su cheque si usted corre la voz. Todo va a depender cómo usted se mueva. No me queda más que darle gracias a todos ustedes que me han permitido llegar cuando estamos llegando ya a las 8:25, hora de Sabor Centroamérica. A mí me encanta estar aquí, pero igual, sabemos que toda esta cuestión es así. Otra de las cuestiones que ha dado de que hablar en las redes sociales, las críticas que le han caído a Ernesto Castro, donde ha dicho que ya ha defendido su viaje a España para ver el clásico en el Santiago Bernabéu. Entonces, el presidente de la Asamblea aseguró que viajó a España con fondos propios y sin goce de sueldo. En estos casos, el presidente de la Asamblea Legislativa defendió el viaje realizado el pasado fin de semana a España para estar presente en el Estadio Santiago Bernabéu para ver el partido entre Real Madrid y Barcelona. Entonces, hay una de las cuestiones que las imágenes de Castro circulaban este fin de semana en las redes sociales, perdón, luego de que él mismo publicó una foto en las redes personales. Estuve en Madrid el viernes, estuve acá en el país ya el día lunes, pagué con mis propios fondos, no son fondos públicos. Fue el fin de semana que me tomé para eso, explicó el presidente de la Asamblea. Así las cosas para ustedes, señores. Estamos llevándole aquí noticias de Antioquia a partir de Prensa Hispánica también y por si fuera poco, Noticiero Internacional Ecos TV, una marca Comisión Mundial del Noticiero de Econopolis TV New Channel, un canal Comisión Mundial. Yo soy Eduardo Beltrán, director ejecutivo del Noticiero Internacional Ecos TV. Tenga buenas noches y nos vemos hasta el día de mañana si el Padre Celestial así lo permite. El mensaje final.